Speaking the language, so this is, you will be surprised how quick, you know, the kids learn a new language when they are in, they have no choice actually. It's like, yeah, a sink or swim, so they have to use the language, and this is for us the best way of revitalizing the language, because it's the new generation of Nahuatl speakers. So if you want to come in. Oh, thank you. Guys, go ahead. So the first, actually one of the first steps when we started teaching at the schools, you know, Nahuatl as a foreign language, was to develop a series of textbooks. And now we have produced three levels, and we are just, this year we just published a new book. En toda la zona occidental, central y para central, tenemos el proyecto de revitalización. Y es por inmersión, donde los niños como esponjita lo van absorbiendo a través de las hablantes. Pero este proyecto es muy único en El Salvador. Gracias al doctor Lema. Las maestras son las nanasi. Ellas no pueden escribir en castellano. Solo lo hablan, pero no pueden leer. Pero son buenas para enseñar el idioma náhuatl. Sienten más comprometidos con este proyecto porque ven de cómo se les atiende a los niños y cómo se les da el idioma a través de canciones, a través de juegos, a través de dinámicas que las Nancy dan, a través de la capacitación que les da la universidad. La lengua identifica a un pueblo, y si no la, no, el idioma náhuatl vive, está en nuestros corazones. Por lo tanto, no está muerto. Cada día va agarrando fuerza, fuerza y fuerza. For many years, it was denied by the government indigenous people existed in the country. So they said, no, we don't have indigenous peoples. Nobody speaks any other language. And actually, they said that before the United Nations. And then they were, you know, there was a complaint from the indigenous people because they were being invisibilized. They were not being, they were trying to bury, you know, anything that had to do with the
culture and the language and the indigenous peoples. That was a few years ago, not too long ago, like about 10 years ago. The government has to be responsible. I mean, they have to take responsibility for preserving, promoting, studying, and whatever, the native language and cultures of El Salvador, because that's part of the nation, it's part of the cultural heritage of El Salvador. Atilano Flaco, soy encargado de lo que es coordinación de turismo aquí en la comunidad. Esta comunidad se llama Embenáquera, que significa perfume Embená. Hemos venido de la frontera de Darién y aquí hemos establecido hace 7 años, estamos ubicados aquí en la provincia de Colón. Esta es una comunidad pequeña de 8 familias. Y 8 familias, hay como 40 personas por todo. Y la idea de nosotros nace de que nosotros queremos buscar una mejor vida o mejorar la calidad de vida de cada una de las familias. Cada una de las familias hay que educar hijos, porque ya sin educación no podemos vivir aquí en Panamá. Porque para nosotros mandar a educar a nuestros hijos es muy costoso. Sí, si uno no tiene plata no puede estudiar en esta época. A veces estudiamos con beca, que a veces el gobierno nos ayuda con beca, pero no todo el tiempo. Entonces lo que esperamos, apoyo internacional. Entonces lo que nosotros esperamos para el futuro es tener más proyectos en la comunidad. El turismo nos da la facilidad de también rescatar lo que es la cultura. Y aquí con esta actividad que hacemos nosotros, estamos rescatando la cultura, la vestimenta, el dialecto. Bueno, que lo único puedo decir que también que pueden visitarnos en nuestra comunidad. Alrededor de 15 niños que tanto de primer grado como de sexto grado están educándose aquí, ¿no? Y le dan lo más básico de la educación, porque como es un solo profesor no tiene tiempo para todo, y dentro del plan de proyecto de nosotros de la escuela a nivel de educación es que tengan cada nivel tenga un maestro que le eduque de manera. Lo que pasa es que cuando pasa esto, como son pueblos indígenas y están muy apartados de la ciudad, así que cuando el estudiante que sale de aquí y va allá a esa escuela, hay una desventaja, ¿no? Porque la educación no está al nivel con los que están en la ciudad, ¿no? Tratar de hacer ese proyecto con el gobierno para ver que de qué manera estemos un poquito a la par
a nivel de educación. Cuando salí de mi comunidad, de mi pueblo, cuando fui a la secundaria, mi primer año fue muy difícil, pero me adapté a ese mundo. Te adapta o sigue, o si no, pierde. Y a tu edad pude superar esa barrera. Me gradué de turismo ecológico, más bien, y estamos trabajando, ¿no?, a nivel de los pueblos, para que podamos, así como yo, puedan educarse otros niños. Soy más de gobierno, va a ser como más de pedir más ayuda, ¿sabes? Voy a decir ya. A mis cuamas, no hago nada, a mis cuamas, voy a sacrificar, ¿sabes? A venir bien, a mi hermana, a mi hermana. Van tuvo pichido, llamar, 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 mani, o si varia de hoy. Mis cuamas, pero así de hoy, a mar, tagar, una que si, güey, calle, a mi mamá, de cuablen, a mar, sudor, que andar, a hoy más. Mis cuamas, por todo una de mis que hubiese enfermedad, cual mundialmente, fui mar, balule, más, mi niña, mi niña, ya se gustaría, que fue llamar, pinches, fue muy, son amargas, son nacer gustar, güey. Mis cobieron la cosa, güey, mis cobieron chumba ya, después voy a andar de experiencia, chiquis, andar cuál ya, pero el gobierno le tiene que sumar de cero y sumar de cero. Está ahí, que figura más de una vez, Cuba lo lleve. Le tiene que ir para el güey, andar cuál le lleve. Ya puedo beber más.